Good morning, parents. We want to thank you for joining us this morning. My name is Rebecca Morales. I am the Executive Director for Federal and State Programs. We're very excited to have you with us for our last and final online parent session for the school year. We really enjoyed putting these on for you, and we're hoping to continue as the school year begins next school year. I know this is a new method for us, and I know we've been able to reach a lot more parents this way. So we are looking forward to continuing this initiative with you all. I want to introduce our presenters this morning. They're members from my office, our federal programs coordinator, Ms. Sara Hernandez, and our parent engagement liaison, Ms. Karen Morales Rodriguez, who will go ahead and begin at this time. Good morning, parents. Sara Hernandez, and welcome to our session. In today's workshop, you will learn practical ways to identify and avoid power struggles. We will discuss common obstacles encountered when children refuse to follow instructions. And I know being in quarantine this long, I'm sure there's been some power struggles at home. So during our discussion, we hope that you will identify their response and learn how not to argue with your children. You will also learn how to use consequences to teach children to make responsible choices. We hope you as parents get motivated to be consistent with follow through in order to build parental respect and credibility. Buenos días, padres. Soy Karen Morales Rodriguez. El taller del día de hoy se llama Disciplina, poner fin a discusiones y establecer límites. Hoy aprenderán formas prácticas para identificar y evitar la lucha de poderes. Sabemos que en estos momentos difíciles y tener a los niños en casa, queremos darles algunas ideas y apoyarlos con los obstáculos comunes con los que se encuentran cuando los hijos y adolescentes no quieren seguir instrucciones. Y ustedes el día de hoy identificarán y aprenderán cómo no discutir con sus hijos. Aprenderán cómo usar las consecuencias para enseñar a los hijos a elegir responsablemente y también serán motivados a ser consistentes al seguir construyendo la credibilidad y el respeto de sus hijos. Okay, so before we begin, I wanted to just to let you know that we will, if you want to answer any of our questions, you can log on to slido.com and the event code is 11193. So if we have any questions or and you want to give us your feedback or your input, you can go ahead and submit your responses there. So we're going to continue. So we hope today again that you learned ways to identify and avoid power struggles. Today, we're going to talk about boundaries and behaviors. Sometimes, even though we clearly communicate our expectations, our children don't always do what we tell them to do, right? So today we are going to explore some common obstacles that us as parents, we encounter when children refuse to follow the rules or do what we ask them to do. So often we find ourselves in a power struggle with our own children. Fadden and I are going to demonstrate the parent trap. So we're going to be doing a little role play. So I'm the parent, right? And Fadden is a child. So, parent and child. Okay, got it. I want you to set the table for dinner. I don't want to. No me contradigas. No quiero, no lo quiero hacer. No discutas conmigo, tienes que sentarte en la mesa ahora. No quiero. Okay. No me importa lo que digas, debes hacerlo ahora. No lo voy a hacer. So you could see all of this arguing back and forth. It's a power struggle, right? Our children can be very creative at arguing with us, even over the simplest of instructions. Often these arguments are about routine, everyday things, such as setting the table for dinner. We find ourselves spending lots of energy falling into the trap our children have set for us. Whenever we argue with our children, we have taken the bait. How many times have you found yourself arguing with your child over the simplest instruction? If you would like to reply on Slido, you may. So what happened when you took the bait?
Did you feel like you won the argument? Let's look at why we shouldn't argue. The dictionary defines an argument as a change of the will. It is not a discussion, negotiation, or an attempt to arrange a meeting of the minds. Therefore, as much as you might want to reason with your child during an argument, by definition, it's not going to work. Padres. Esperemos que el día de hoy aprendan formas prácticas para identificar y evitar la lucha de poderes. ¿Qué pasa cuando discutimos? Hoy vamos a hablar sobre límites y comportamiento. Algunas veces, aun cuando comunicamos claramente nuestras expectativas, nuestros hijos no hacen lo que pedimos. Hoy exploraremos algunos obstáculos comunes que los padres enfrentan cuando sus hijos no quieren seguir las reglas o hacer lo que pedimos. Con frecuencia nos envolvemos en la lucha de poderes con nuestros propios hijos. Ahorita acaban de ver que demostramos, Mr. Hernández y yo, una actividad que estábamos discutiendo, estábamos, como quien dice, de un lado al otro. Con frecuencia nuestros argumentos sobre algunas rutinas, cosas de todos los días, como poner la mesa antes de cenar. Estas pueden ser algunas discusiones que podamos tener con nuestros hijos en casa. Que al igual nos encontramos gastando mucha energía cayendo en la trampa que nuestros hijos han preparado para nosotros. Cada vez que discutimos, hemos tomado el anzuelo. Padres, ¿cuántas veces te has encontrado discutiendo con tu hijo sobre una simple orden o instrucción? Vamos a, por favor, contestar esta pregunta en Slido. Díganos qué pasó, qué sintieron. ¿Sintieron que ganaron el argumento? There are at least 5 reasons why children argue with their parents. What do you think some of those reasons might be? If you uploaded the resources, you can look at handout page 4.1. So why are the 5 reasons? The first reason is to avoid or delay doing a task. As long as children argue, they successfully avoid doing the task we've asked them to do. Even if they eventually do the task, they have manipulated their parents by doing it when they please. The second one is to wear out parents until they give up. When we get home, we're tired from work, right? So children often argue relentlessly with parents until we give up because we're just frustrated or we're exhausted. If children know this has worked in the past, they will be amazingly persistent in this phase. The third one is to distract parents from their instructions. If your children can trap you into an argument, they've created the diversion that they need or delay from your instructions in an argument. In an argument, your children also may storm out in anger, or you may send them somewhere else to calm down. If so, the diversion worked. The fourth one is to have fun and be entertained. Sometimes children want to try you parents or me as a mother, right? And we get confused and we're upset just for the sheer entertainment of it. So that they want to see it like, you know what, let's get mom and dad mad. And it's fun to push mom or dad's buttons, right? And watch his dance. And the fifth one, it's the argument trap, is to have control and power. If children succeed through arguing, if they can draw mom and dad into an argument and divert, delay, or dissolve mom's and dad's instructions, they are in control of how the family functions. Even though children may enjoy running the ship, ultimately they feel more secure when parents stay at the helm of the ship's captain. So if a child gets the parent to argue, who is in control? Can you see that when we argue with our children, that they are in control and we are not? Does this surprise you? Hay por lo menos 5 razones, como las que acaba de decir Mr. Hernández, por las que los hijos discuten con sus padres.
¿Cuáles razones piensan ustedes que podrían ser? Vamos a ver la número uno. Para evitar o demorar hacer una tarea o actividad. En esta razón, los hijos continúan discutiendo. Ellos están evitando hacer el trabajo que queremos que hagan. Aun cuando eventualmente hagan el trabajo, ellos han manipulado a sus padres haciendo la tarea o actividad cuando a ellos les parece bien. Vamos a ver la número dos. Cansar a los padres hasta que se den por vencidos. Con frecuencia los niños argumentan hasta que los padres se consumen de frustración o están exhaustos. Si los niños saben que esto ha funcionado en el pasado, asombrosamente ellos persistirán en esta posición. Número 3. Para distraer a los padres de sus instrucciones. Sus hijos pueden atraparlos en un argumento. Ellos han creado la distracción que necesitan para evitar o retrasar el seguir sus instrucciones. En una discusión, los niños o adolescentes pueden explotar en una tormenta de enojo. Ustedes pueden mandarlos a otro lado para que se calmen y así olvidar la orden. Si eso pasa, la distracción funcionó. Número 4. Para divertirse y entretenerse. Algunas veces, los hijos tratan de conseguir que sus padres se confundan y se enojen solo por entretenimiento. Para ellos es divertido provocar a papá y a mamá y sacarlos de onda, como quien dice. Número 5. Para tener el control y el poder. Si los hijos tienen éxito a través del argumento, ellos pueden hacer que mamá y papá se metan en una discusión y desviar, retrasar o disolver las instrucciones. Ellos están en control de cómo funciona la familia. Aún cuando a los hijos les gusta controlar el barco, finalmente se sienten más seguros cuando los padres están al frente como los capitanes del barco. So why do kids argue? Here we see the reasons why kids argue. And it's because they want to be in control. They want to be in charge. It is important for us to realize that as long as that we are arguing with our children, we are no longer leading our family. If we're not leading, they're not growing. Only when parents are leading can children and young people receive the support and guidance they need. So the key principle here is children engage in many different routines during an argument. These are designed to avoid the task, gain power or control, or make the parent give up. Eventually, this will explode into an out of control situation. Therefore, it is important to never argue with a child. It is counterproductive. Remember, when parents become trapped in an argument, they are not leading. ¿Por qué los hijos discuten con nosotros? Vamos a ver. Aquí hay algunas razones del por qué los hijos argumentan y es porque ellos quieren estar a cargo. Es importante para nosotros darnos cuenta que mientras nosotros discutimos con nuestros hijos, ya nos estamos dirigiendo a nuestra familia. Si nos estamos dirigiendo, ellos no están creciendo. Solo cuando los padres están dirigiendo a los niños y los jóvenes pueden recibir este apoyo y guía que ellos necesitan. Los niños se involucran en muchas y diferentes rutinas durante el argumento. Estas están designadas para evitar el trabajo, ganar el poder o control o hacer que los padres se den por vencidos. Eventualmente, eso explotará dentro y fuera del control de la situación. Por lo tanto, es extremadamente importante nunca discutir con un niño. Es contraproducente. Recuerden, cuando los padres están atrapados en un argumento, ya ellos no están a cargo. So, do you notice, especially now that we've been at home for like the last 2.5 months, that some of the arguments have been over daily routines, that it's the same argument every day or every week? Do you notice that these arguments usually occur right when parents get home or in the evening, and or in this case that we've been there all day long and we want our children to make their bed, you know, pick up their dirty clothes, wash a dish or two to help out at the house. But so why are we arguing?
Well, parents are tired and children are all wound up. They've been locked up inside their house for 2.5 months, not necessarily locked up, but quarantined, right? So children know how to time arguments to give themselves the advantage. Right now, think about what is causing arguments at your home. Can you give examples of the traps in your home? What are some of the parent traps? ¿Has notado que la mayoría de los argumentos son sobre rutinas diarias? ¿No es el mismo argumento a diario o cada semana? ¿Has notado que la mayoría de estos argumentos usualmente ocurren cuando los padres llegan a casa o en la tarde? Los padres están cansados y los niños llenos de energía y saben cuándo es mejor empezar argumentos para darse la ventaja. Por favor, comparte algunos ejemplos de trampas en tu hogar. So how do you gain control? You start with showing the children what arguments or what we're looking at, what arguments really look like, why they need to be in control. Why do parents need to be in control? And references starting with clear expectations or instructions, which you might want to model a couple. For example, you can say, Juan, pick up your dirty clothes and you need to put them in the laundry room now. Angelica, you need to sign on for your online class at 10 a.m. So these are clear instructions. Sara, you need to complete 30 minutes of reading time before you have any TV time. So there is a resource that was sent to you that we'll go over it on just clear expectations. You can pick and choose which ones might be useful and let us know. Mrs. Morales did email these resources for you, and it's just kind of like a to-do chart and what the expectations are. ¿Cómo tomas el control? Para motivar a nuestros hijos a que sigan nuestras instrucciones, debemos de empezar por darles instrucciones claras y comunicación directa. Hay que explicarle a nuestros hijos lo que queremos, cuándo, ¿dónde y con qué frecuencia? Como lo explicó Ms. Hernández, para hacerlo debemos incluir quién, qué, cuándo, dónde y con qué frecuencia. Ejemplo, Leticia, recoge tu ropa del piso ahora mismo y ponla en la canasta de la ropa sucia. Hazlo todas las noches antes de acostarme. Otro ejemplo, Daniel, recoge los platos de la mesa ahora y ponlos en el fregadero. Haz esto después de la cena de hoy y después de la cena de todas las noches. So this is an example of a great resource that children earn desired activities with reading or learning time. So you can ask your child to read a book and how long. I want you to be reading for 30 minutes. And I want you to exercise and or I want you to do some games so you can divide their time. So these are very, they're good resources and we did share some with you. And you can include such as the online class, your virtual class. I want you to go and play exercise and I want you to help clean your room. So you have clear expectations. La gráfica que ven ahora, como lo explicó Ms. Hernández, es un buen ejemplo para que los niños ganen privilegios cuando terminan de leer o de estudiar o de hacer cualquier actividad que usted le puso a su hijo. En esta gráfica que tienen aquí en su pantalla, pueden ver, le pueden asignar a sus hijos es tiempo de leer, de estudio, tiempo de estar en la computadora haciendo sus ejercicios de la escuela. Y así los niños pueden ganar sus privilegios. Por ejemplo, primero vamos a leer y ya después tienes tiempo para ver la televisión. And some of the comments that we have received, and it's true, you know, during this time of quarantine and virtual learning, it was a learning experience for all of us, for the teachers, the principals, the administrators, the parents who had to become teachers and the students who had to learn. So there was a comment saying that at the beginning that it was very hard.
so that they knew that the parent was not the teacher. So 2 weeks later, everything changed, and that was very helpful. So it was some growing pain. So we're glad that, you know, things are getting better and we're learning from this. So we're going to give you another tool for you to use with your children, and it's called a shield. And we're going to be demonstrating this shield in both English and in Spanish. So the person or the parent holding the shield is protected from battle. The parent does not get drawn into a fight and deflects the attack. If we don't want to get drawn into an argument with our children, we need a shield that sets a boundary and deflects the argument. So this is the shield, and you can see it. You can see the words that say nevertheless and regardless. And this is going to help us end arguments and sets boundaries. As you can see, this shield prevents us from allowing the child's behavior to manipulate us. It keeps us from engaging in an argument. The parent in the picture is holding a shield with some words written on it. And I'm going to show you that graphic right now. So we're going to say nevertheless and regardless. Ahora les vamos a enseñar otra técnica para que ustedes puedan usar en casa con sus niños. ¿Qué función tiene el escudo? Tiene dos palabras mágicas. Sin embargo, y de todas maneras, la persona que sostiene el escudo está protegido de la batalla y no es arrastrado a la pelea y desvía el argumento. Si no queremos ser arrastrados en un argumento con nuestros hijos, necesitamos un escudo que establezca límites y desvíe el argumento. Como pueden ver, el escudo nos previene de permitir que el comportamiento del niño o adolescente nos manipule. Nos guarda de involucrarnos en un argumento. El padre en la ilustración que ahorita le vamos a enseñar está sosteniendo un escudo con algunas palabras escritas que les acabo de explicar ahorita. ¿Qué dice? Sin embargo y de todas maneras. So this is a graphic that we are talking about, how parents can stand strong by using a few words. They don't engage in an argument, and you repeat these words like a broken record. So using this shield will lead you to give simple instructions. You may have to repeat them several times, so choose simple instructions from the start. When your children see that you are serious about what you want and that you will not be drawn into an argument about it, they will realize that there is no use in arguing and will do what is expected. Aquí el padre, podemos ver en la página 4.5 que el padre se mantiene firme, usa pocas palabras, no se involucra y repite las palabras como disco rayado. Usar el escudo les ayudará a dar instrucciones claras. Ustedes pueden repetirlas varias veces, así que escogen instrucciones simples desde el principio. Cuando su hijo ve que ustedes están firmes y serios sobre lo que ustedes quieren y que no se dejarán arrastrar a un argumento sobre ello, se darán cuenta de que no hay caso de discutir y harán lo que se les espera de ellos. So this is how the shield works. You give your child a direction, a simple direction. For an example, Matt, it's time to go to bed now. And your child begins to argue, but I went to bed early last night, or my TV show is almost over. Your response will say, nevertheless, you need to go to bed now. Whatever the child says, you simply respond with either nevertheless or regardless, and then repeat your instruction firmly but calmly. For example, he may say, but I have all my homework done and it won't take long to get to bed. And your response will still be, regardless, you need to go to bed now. Just say nevertheless or regardless, and then simply repeat your initial instruction like a broken record. The minute you add anything to your instructions, you open yourself up for a long conversation and a power struggle. Using the shield would lead you to give simple instructions. You may have to repeat them several times, so choose simple instructions from the start. Ahora veremos cómo funciona el escudo.
Ustedes le dan a su niño o adolescente una instrucción. Por ejemplo, Mateo, es tiempo de irte a acostar ahora. El niño empieza a argumentar. Pero me acosté temprano anoche. Casi se termina mi programa de la TV. Su respuesta va a ser, sin embargo, necesitas irte a dormir ahora. Cualquier cosa que el niño diga, ustedes simplemente respondan con otro, de todas maneras o sin embargo. Y entonces repitan sus instrucciones firme, pero calmadamente. Por ejemplo, él puede decir, pero ya está toda mi tarea hecha, no me tarda mucho ponerme listo para irme a dormir. Su respuesta debe ser, sin embargo, necesitas apagar la televisión e irte a dormir ahora. Simplemente digan sin embargo o de todas maneras y simplemente repitan sus instrucciones inicial como un disco rayado. We don't use the shield in every situation. However, you see what a great tool the shield is when parents are tired. Parents who are tired have the right to stay tired. When you are ready to wind down your day and relax, you should not have to deal with unnecessary drama. When you use the shield, you don't need to be intense. You don't need the look, or you can be absolutely calm and relaxed. Your authority as a parent is built in, and you don't need to be intense to prove it. We often hear parents say that using the shield tremendously builds their confidence. Parents now experience that we can be great parents, even when we are out of energy. Parents are in control, and we know the difference between teaching moments and teaching and times when kids need just to follow instructions. Eliminating unproductive arguments really boosts the confidence of parents. The shield helps parents unleash our secret weapon, the power of boredom. Boredom is a kryptonite to your child's superpowers. It neutralizes their energy and ability to distract parents from our instruction. Any drama from the parent will create the delay and entertainment that your child is looking for. Who would have thought that parents have this secret weapon? We do have the power after all. Finally, remember that you are modeling positive conflict resolution for your children. They also have daily situations with friends in which they need to stand their ground in a graceful way. They will learn to say nevertheless and resolve their own conflicts. No tenemos que usar el escudo en cada situación. Sin embargo, ustedes pueden observar lo eficiente que es esta herramienta cuando los padres están muy cansados. Los padres que están cansados tienen el derecho a estar cansados. Cuando ustedes están listos para descansar y relajarse, no deberían que tener que estresarse con dramas innecesarios. Cuando estén usando el escudo, no es necesario ser intenso. No necesitan la mirada. Ustedes solo tienen que estar totalmente calmados y relajados. La autoridad como padres está dentro de ustedes y no necesitan ser intensos para que sus hijos lo sepan. En diversas ocasiones hemos escuchado a los padres decir que usar el escudo construye tremendamente la confianza en sí mismo. Los padres ahora saben que pueden ser grandiosos aun si están muy cansados e incluso sin energía. Ahora los padres están en control y saben la diferencia entre un momento de enseñanza y un momento en que los hijos solamente tienen que seguir instrucciones. Eliminar discusiones y argumentos improductivos realmente incrementa la confianza de los padres en sí mismos. El escudo ayuda a los padres a desatar nuestra arma secreta, el poder del aburrimiento. El aburrimiento es la kriptonita de los superpoderes de los niños y adolescentes. El aburrimiento neutraliza su energía y la habilidad de distraer a los padres de las instrucciones u órdenes que están dando. Cualquier reacción de los padres va a crear el retraso y entretenimiento que sus hijos están buscando. ¿Quién hubiera pensado que los padres tienen esta arma secreta? Después de todo, sí tenemos el poder. On this slide, we see that children try to set a trap for us.
that with their arguing behaviors of pleading, reasoning, avoiding, and temper tantrums. With a shield, we are protected from the parent traps our children set for us to avoid all the arguments or to avoid our instructions and evade discipline. Parents are in the zone and our kids and teens benefit from positive discipline. No muerdas el anzuelo, no caigas en la trampa. Aquí vemos que los niños o adolescentes tratan de atraparnos con sus habilidades para argumentar, rogar, razonar y evitar con berrinches. Con el escudo, estamos protegidos de la trampa que nuestros hijos nos han tendido para evadir nuestras instrucciones y disciplina. Ahora los padres están en la zona de control y nuestros niños y adolescentes se beneficiarán de la disciplina positiva. Next, we would like for you parents to learn to balance support and love with positive discipline to promote stability and the emotional well-being of your children. Sometimes our children need a little extra help to motivate them to follow instructions. What do you do when your children misbehave? Want to answer on Slido? What do you call that? Ahora, padres, queremos que aprendan a balancear el apoyo y amor con disciplina positiva para promover la estabilidad y el bienestar emocional de sus hijos. Algunas veces, nuestros hijos necesitan un poco de ayuda extra para motivarlos a seguir las instrucciones. ¿Qué hacen cuando sus hijos se comportan mal? ¿Cómo le llamamos a estas acciones? Favor de compartir sus respuestas en Slido. On this slide, you're going to see the difference between discipline and punishment. Let's find out. We're going to read the definition of discipline and punishment. So discipline is training or learning that develops character, self-control, and moral capacity. It's also training that empowers a person to learn from mistakes and be equipped for success next time. In punishment, it's imposing a penalty for breaking a rule or the law, often in retaliation, dealing with roughly or harshly or castigating. So punishment, it reminds you that parents usually use punishment when they're feeling emotional, especially when they're feeling discouraged. Punishment says, I don't know what to do with you. It expresses hopelessness or resignation. While punishment says, I give up on you, discipline says, I believe in you. It's a total contrast. Punishment has lost heart with discouragement. Discipline is always hopeful. It expresses faith that your child or teen can learn and grow. What are some of the differences between the definitions of discipline and punishment? You can answer on Slido. Ahora vamos a hablar de la disciplina y el castigo. ¿Cuál es la diferencia entre la disciplina y el castigo? La disciplina es capacitación o aprendizaje que desarrolla un carácter fuerte y el autocontrol y la capacidad moral. Es el entrenamiento que le da a una persona la habilidad para aprender de sus errores y estar equipada para el éxito la próxima vez. Y ahora, ¿qué es el castigo? El castigo es una imposición de una pena física o moral por no obedecer una regla o ley, con frecuencia en represalia. Tratar con dureza o castigando. El castigo nos dice, como padres usualmente, que lo usamos debido al sentimiento emocional, especialmente cuando nos sentimos desanimados. El castigo dice, no sé qué hacer contigo. Expresa desesperación y resignación. El castigo dice, también me doy por vencido. Y la disciplina dice, creo en ti. Es un contraste total. El castigo ha perdido la esperanza con el desánimo. Y en la disciplina siempre tiene esperanza. Expresa fe en que su hijo o adolescente pueda aprender y crecer.
¿Cuáles son algunas diferencias entre las definiciones de disciplina y castigo? Vamos a contestar el slide. On this next slide, we're looking at some of the characteristics of discipline that are better than the characteristics of punishment. So, and you can look at that as I'm reading them. So look at number one. It provides direction and correction, and punishment inflicts a penalty, right? We parents have to summon the energy to confront and correct our children when they fall into bad habits or make mistakes. As we increasingly believe in the positive power of discipline, we'll invest more energy into discipline. Number two, in discipline, it values learning from mistakes. And number two, in punishment, it requires perfection. So our children need to make mistakes for their moral, mental, and social development. Parents utilize the raw material of mistakes to create learning opportunities. Parents know that each learning opportunity is a step forward for our child's development. Punishment, by contrast, does not allow for growth. It assumes that the child must be perfect and every mistake is a step backwards. How can children win in this system? They can't. It's discouraging and hopeless. Their options are to mask their mistakes with cover-ups or give up and rebel. Number three, discipline focuses on the future. Punishment focuses on the past. When we discipline our children, we're expressing confidence in their potential. Discipline is based on hope, so it builds for the future. It creates a pathway to change. On the other hand, punishment clings on the past. You always or you never, punishment keeps a record of past mistakes and brings them up repeatedly, overwhelming and discouraging the child. I can't do anything right. I'll never be good enough. Those are the thoughts that the children are feeling. And look at number four. Discipline is done with an attitude of love and support. Punishment is administered with an attitude of anger and retaliation. For number five, discipline is directed at the behavior. Punishment is directed at the person. Parents sometimes start with instructions, and then when the child doesn't comply, they move to what's wrong with you? Why don't you understand what I'm saying? So it just turns into a harsh way of dealing with children. So if we want our children to learn something or to get something done, we must focus only on the job and not let it spill over into a personal criticism. Discipline promotes a sense of security and self-control. Punishment promotes fear, resentment, and anxiety. Ahora vamos a ver las ocho características de la disciplina y del castigo. La número uno, la disciplina provee dirección y corrección. El castigo implica una pena que ya sea monetaria, moral o perder la libertad. Nosotros como padres tenemos que juntar toda nuestra energía para confrontar y corregir a nuestros hijos. Cuando ellos caen en malos hábitos o cometen errores, nosotros creemos enormemente en el poder positivo de la disciplina. Emplearemos más tiempo y energía en la disciplina. Número dos, la disciplina valora el aprendizaje a través de los errores. El castigo requiere perfección. Número tres, la disciplina se enfoca en el futuro. El castigo se enfoca en el pasado. La disciplina crea un camino de cambio y por otro lado, el castigo se aferra al pasado, creando recuerdos dolorosos que desaniman al niño o adolescente. Número cuatro, la disciplina es administrada como una actitud de amor y apoyo. El castigo es administrado con una actitud de enojo y resentimiento. Número cinco, la disciplina va dirigida al comportamiento. El castigo va dirigido a la persona. Si queremos que nuestros hijos aprendan o hagan algo, debemos enfocarnos solo en la actividad y no dejar caer sobre él una crítica personal irreversible. Número 6. La disciplina promueve el sentido de seguridad y el autocontrol.
El castigo promueve el miedo y resentimiento y la ansiedad. Número 7. Los padres invierten su tiempo y su esfuerzo. Y la última. Es manejable para padres e hijos. So there are also differences in what our children learn, depending on which method of correction we use. Look at this slide, for example. Discipline teaches our children responsibility and self-control. Discipline helps our children to be learners and to grow from their mistakes. This is resiliency. Discipline encourages our children to see themselves as winners and to believe that they are okay. Discipline also helps our children develop a positive self-identity. And discipline requires an investment in time. Punishment does not. Punishment can be dismissive. Punishment teaches a child not to get caught and to avoid punishment, to lie and to be sneaky and to manipulate the system. Punishment causes our children to see themselves as failures and to believe that they are not okay. Punishment promotes negativity, negative self-identity, and low self-esteem. In punishment, parents sometimes make dismissive comments like, whatever, forget it, do whatever you want, I give up. Each of these comments is a dagger to our children's heart. It attacks them as a person and not the behavior. Even as adults, we take dismissive comments personally. They feel destructive. Ahora vamos a ver la diferencia entre disciplina y castigo y cómo los niños aprenden de cada una. La disciplina enseña a nuestros hijos responsabilidad y autocontrol. La disciplina ayuda a nuestros hijos a aprender de sus errores. La disciplina anima a nuestros hijos a verse como personas exitosas y a creer que ellos están bien. La disciplina ayuda a nuestros hijos a desarrollar una autoidentidad positiva. Ahora vamos a ver el castigo. El castigo enseña a un niño o adolescente a no dejarse atrapar, a evitar el castigo, a engañar, hacer cosas escondidas y a manipular el sistema. El castigo causa que nuestros hijos se vean a ellos mismos como fracasados y a pensar que y creer que no están bien. El castigo promueve autoidentidad negativa y autoestima personal baja. So discipline is practice for success. Discipline reminds you of training for sports or music. Look at this slide, for example. When our children are on a sports team, how do they feel about going to practices? Practices can be unpleasant with repetitive skills and drills, right? And boring laps. Yet the coach is out, they think the coach is out to get them, or he's building their skills to succeed in the game, right? Training isn't fun like the actual game, but without the training, the game itself wouldn't be much fun either. The key principle here is, it is because we love our children that we discipline them. The goal of correcting our children should be to help them grow and learn how to change their behavior, what to do differently in the future, and why it's important to act or not to act in certain ways. Positive discipline will help us accomplish this goal. La disciplina es un método para el éxito. La disciplina les recuerda los entrenamientos deportivos o de música. Cuando nuestros hijos están en un equipo de deportes, ¿cómo se siente cuando van a las prácticas? Las prácticas pueden ser desagradables con los ejercicios repetitivos y movimientos aburridos. Ahora, ¿es el entrenador quien se beneficia o él está construyendo su habilidad para que los estudiantes tengan éxito en el juego? El entrenamiento no es tan divertido como el juego real, pero sin el entrenamiento, el juego en sí no sería tan divertido. ¿No es verdad? ¿Y a quién le gusta practicar la música cuando por primera vez se está aprendiendo a tocar un instrumento? Cuando ustedes asisten a un concierto de su hijo o hija, ¿no están contentos de haberlo hecho practicar? Es debido al amor a nuestros hijos que los disciplinamos.
La meta al corregir a nuestros hijos es el ayudarlos a aprender cómo cambiar su comportamiento, qué hacer diferente en el futuro y cómo actuar, y también cómo actuar en cierta forma. La disciplina apropiada nos ayudará a cumplir esta meta. So we have consequences as to train ourselves. There are tools that you can use, right? This is how you practice. If our children respond to clear expectations and boundaries, there's no need to take further action, right? But however, when our children do not respond to our instruction, even though we're standing firm, it is time to take action and introduce consequences. Why do we need consequences? What do they accomplish? We know that consequences are extremely effective for changing children's behavior. They eliminate power struggles, arguing and complaining. They develop responsibility in children with building self-esteem. Consequences have the power to motivate. Just like a trainer motivates an athlete, consequences motivate us to build good habits. No one, adult or child, will readily do things they don't want to do. Consequences are a necessary and natural part of life. When we give children consequences, we teach them responsibility and prepare them for the real world. Ahora vamos a hablar de las consecuencias. Si nuestros hijos responden a las expectativas claras y a los límites, no hay necesidad de tomar más acción. Sin embargo, cuando nuestros hijos no responden a nuestras instrucciones, aun cuando estamos firmes, es tiempo de tomar acción y presentar las consecuencias. ¿Por qué necesitamos las consecuencias? ¿Qué es lo que logran? Son extremadamente eficaces para cambiar el comportamiento de los niños o adolescentes. Eliminan batallas de poder, argumentos y quejas. Desarrollan responsabilidad en los niños y adolescentes mientras construyen la autoestima personal. La consecuencia tiene el poder de motivar. Así como un entrenador motiva a un atleta, las consecuencias nos motivan a construir buenos hábitos. Ningún adulto o niño hace rápidamente las cosas que no quiere hacer. Las consecuencias son necesarias y parte natural de la vida. Cuando les damos a los niños o adolescentes consecuencias, les estamos dando responsabilidad y preparación para la vida real. So there are two types of consequences, they're natural and logical. As you can see, natural consequences happen without any intervention on our part. For natural consequences to work, we need to stay out of the way and let nature take its course. Logical consequences have to be generated by an authority figure, in this case, a parent. For logical consequences to work, parents set up the teaching environment by choosing a consequence for a situation and then taking action by administering that consequence. Can you think of an example of a natural consequence? So one natural consequence, if you don't turn in your homework, what happens? You get a bad grade. That's a natural consequence. You don't show up for work, you get fired. You don't change your car's oil, the car breaks down. Those are all examples of natural consequences. Now, can you think of a logical consequence? Now, if a child leaves his basketball outside, well, the parent can take it away for 2 days. If a child watches TV instead of doing homework, well, then she loses TV privileges. A high school student skips classes, what happens? As a parent, even if they're teenagers, he's not allowed to use the car over the weekend. Those are logical consequences. Vamos a ver los dos tipos de consecuencias. Hay un tipo de consecuencia que se llama natural y otro tipo de consecuencia que se llama lógica. Las consecuencias naturales pasan y se aplican sin ninguna intervención de nuestra parte. Para que las consecuencias naturales funcionen, necesitamos quitarnos del camino y permitir que la naturaleza tome su curso. Las consecuencias lógicas tienen que ser generadas por una figura de autoridad. En este caso, padre o madre. Para que las consecuencias lógicas funcionen, los padres deben establecer un ambiente de aprendizaje
eligiendo una consecuencia para una situación y entonces tomar acción por medio de la administración de esta consecuencia. Un ejemplo de consecuencia natural sería, si no entregas tu tarea, tendrás una mala calificación. Y un ejemplo de consecuencia lógica sería, si la niña ve la televisión en lugar de hacer la tarea, perderá el privilegio de ver la televisión durante la semana. On the next slide, you're going to find 8 guidelines to remember when using logical consequences. And right now we're going to go over them. En esta próxima página van a ver y van a aprender las 8 guías para establecer las consecuencias lógicas. So the first guideline is to be put into action. These consequences should be put into action without anger. If you're angry, you will not be able to use logical consequences. Consequences should be communicated first. It is important to communicate with children first. Tell them the consequence. That is it that will happen. And if they continue the undesired behavior. So what's going to happen? So the consequence also has to be perceived by the child as negative. The consequence has to be unpleasant. You know, they lose the gaming privileges, TV privileges, they can't borrow the car, etc. And the consequence has to be related to the misbehavior. So it should be exactly correlated. You know, you can't attach it to something else. Las 8 guías. La número 1. Ser puestos en acción sin enojo. Si ustedes están enojados, ustedes no podrán usar las consecuencias lógicas efectivamente. Tienen que comunicarlo primero. Es importante comunicarse primero con los hijos. Diles cuáles son las consecuencias. Esto es lo que les va a pasar si continúan su mal comportamiento. Hay que explicar. También tienen que ser percibidas por el niño o adolescente como negativas. Las consecuencias deben ser desagradables para que sean efectivas. Por ejemplo, si ustedes envían a su hijo a su cuarto y el cuarto es su lugar favorito, debido a que tiene televisión, estéreo, libros, juego, teléfono, esta no será una consecuencia efectiva. También tiene que estar relacionada al mal comportamiento. Las consecuencias deben estar lógicamente relacionadas con el mal comportamiento para ser efectivas. Si su hijo colorea la pared y la consecuencia es que no puede ver la televisión, esto no está relacionado al mal comportamiento. Lavar la pared es una consecuencia más efectiva y relacionada con el mal comportamiento. We're going to continue with the 8 guidelines for the consequences. So children should have the freedom to make their own choices, to choose to change their behavior or accept the consequence. Children are resilient. It is important that they learn from their mistakes as well as their successes. And remember, consequences, make sure that they're age appropriate and be sure that the task is within the child's capability and that it's reasonable. And the consequences should be allowed to work. Stay out of the way and let the consequences do the correction. And the last one is make sure that they're manageable by you, the parent. The consequence can only work if you can monitor it. Think about what is practice for you. So what can you do that you're there to monitor? Because if you can't follow through, then the consequence will not work. Vamos a continuar con las 8 guías. Hay que dar libertad de escoger y elegir. Los hijos deben tener la libertad de tomar sus propias decisiones. Escoger, cambiar el comportamiento o aceptar las consecuencias. Los niños y adolescentes son resistentes. Es importante que aprendan de sus errores, así como también de sus triunfos. También deben de ser apropiadas y razonables a la edad del niño o adolescente. Asegúrense de que el trabajo está dentro de las capacidades del hijo o adolescente y que sea razonable. Es importante también mantener expectativas razonables y apropiadas a la edad.
Por ejemplo, no es razonable castigar al hijo por 3 meses por llegar tarde a una noche a cenar. Y tampoco sería razonable esperar que un niño haga el jardín por 3 horas. También tienen que ser funcionales. Despejen el camino y permitan que la consecuencia se corrija por sí misma. Este paso es donde muchos de los padres tienen problemas. Con frecuencia amenazamos con tomar acción con una consecuencia, pero no estamos preparados para imponerla. Y la última, ser dirigidas por los padres. Las consecuencias solo pueden funcionar si ustedes pueden controlarlas. Piensen sobre lo que es práctico para ustedes. Por ejemplo, si su hijo tiene un berrinche en la tienda y ustedes lo amenazan con salir de la tienda y el berrinche no para, ustedes deben estar preparados para tomar acción y salir de la tienda. We're going to read you a case study and they're short, and that way you can tell us what kind of guidelines on the consequences of the 8 guidelines that we gave you were violated. Okay, so this is a case study. TJ loves to play marbles with the kids down the street. Each time he plays, he gets down on his knees to take perfect aim. As a result, the dirt gets ground into the knees of his pants, and for several weeks in a row, Mom finally got mad and told him to get into the washroom. She made TJ scrub his pants. As he was scrubbing, she told him to get on and she would finish because he was too slow. So some of the guidelines that this mother violated, for example, Mom got mad after having to scrub several pairs of pants. She never communicated to him from the very beginning that this was happening. Until she really got mad. She never communicated, so he was not given a choice, either not to go down on his knees or wear shorts or not wear his school pants, right? And she took the consequence away. She was gonna ask him to scrub, but because he's a little boy and he was taking too long, she got upset, so she did it herself. So that was not an effective way of the consequences to be followed through. Ahora vamos a ver un caso donde un padre trató de resolver el problema aplicando las 8 guías. Vamos a ver qué resultados tuvo el padre y qué errores también. A TJ le encanta jugar canicas con los niños de su calle. Cada vez que juega se pone de rodillas para hacer un tiro perfecto. El resultado es que la tierra se penetra en las rodillas de sus pantalones. Después de tallar las rodillas de varios pantalones cada semana, finalmente la mamá se enojó y le dijo que se fuera al cuarto de lavar. Ella hizo que TJ lavara las rodillas de los pantalones. Después de que terminó con el primero, le dijo que se saliera del cuarto de lavar y que ella haría los demás porque él lo estaba haciendo muy despacio. ¿Cuál fue el resultado? La mamá se enojó después de lavar varios pares de pantalones. Ella nunca se lo comunicó hasta después de que se enojó. Ella nunca se lo comunicó, así que a él no le dio la oportunidad de elegir. Ella quitó la consecuencia cuando lo hizo ella misma. ¿Cuál fue el resultado? On this slide, I'm not going to read all the scenarios, but there are some ways that you can practice. If we're going to send you this slide, and so you can apply the logical consequence to some common problems that we have with our children. One of them, for example, is a 14-year-old Angelica who recently discovered makeup. If you've ever had a 14-year-old girl, you know that happens. It takes her twice as long to get dressed in the morning. She is more concerned with how her face and clothes and hair look than when she was about being to catch the bus on time. So she's always late. So what are some of the logical consequences as a parent that you could do? First of all, we can ask Angelica not to wear makeup to school, right? Or we can ask her to wake up earlier. So there's some ways that you can fix this and you can talk to her like you're being late. So how can we resolve this? So this is just one of the example of a logical consequence of a parent imposing that consequence.
It's not a punishment. Aquí tenemos varios ejemplos de consecuencias lógicas. Queremos que ustedes en su tiempo libre traten de leer y aplicar sus consecuencias lógicas. Vamos a repasar una. Vamos a ver la número uno. Sara es una adolescente que le encanta la libertad de tener su propio carro. Ella maneja su escuela y el trabajo, ahorrándoles tiempo a sus padres. Pero también le gusta manejar alrededor de la ciudad con sus amigas, pasando tiempo explorando nuevas partes. El resultado, sus grados han sufrido. ¿Cuál podría ser una consecuencia lógica? Tal vez, como padre, podemos darle ver a Sara que por el resultado de estar en su carro, manejando por mucho tiempo, sus grados han sufrido. ¿Cuál podría ser una consecuencia lógica? Tal vez quitarle las llaves del carro a Sara y ahora como padres llevarla a la escuela. So sometimes parents, it's something that happens on our follow through is that there's a buddy trap. We get caught up trying to please our children. It is important to remember that our primary role as parents is to be the parent. Being our child's buddy is not our chief role. Therefore, we can ignore the popularity polls and give children the gift of positive, consistent discipline. If we don't provide structure and guidance to our children, who will? Padres, ignore las encuestas de popularidad. ¿Qué es lo que estorba al camino para seguir adelante? La trampa del amigo. Podemos dejarnos atrapar tratando de complacer a nuestros hijos, como lo vemos aquí en la página que estamos viendo ahorita en su pantalla. Es importante recordar que nuestra primera función como padre es ser el padre. Siendo el amigo de nuestros niños o adolescentes no es nuestra función principal. Por lo tanto, podemos ignorar los votos de popularidad y darles a nuestros hijos el regalo de una disciplina consistente y positiva. Si no damos estructura y guía para nuestros hijos, ¿quién lo hará? So parents, we have two choices. Be the buddy now and the parent forever, or the parent now and be the buddy later. When parents discipline their children as they grow, their children gain the skills and confidence to become independent young adults. We usually think of that happening during college, the late teens and early 20s. Then parents enter into a friend relationship with their children that can continue through their lifetime together. However, when parents gamble by withholding discipline during their children's early development in school years, the buddy relationship is short-lived. It ends after elementary school, and then their teens and young adult children struggle with independence. They lack the tools for independence, especially discernment and knowing whom to trust. So parents are continually called upon to intervene and to rescue. Padres, tenemos dos opciones. Ser el amigo ahora y el padre después, o ser el padre ahora y el amigo después. Cuando los padres disciplinan a sus hijos mientras crecen, los niños adquieren las habilidades y confianza para llegar a ser jóvenes y adultos independientes. Usualmente, nosotros pensamos que esto pasa durante los años de la universidad. Entonces, los padres entran en una relación amigable con sus hijos que puede continuar a través de sus vidas juntos. Sin embargo, cuando los padres toman el riesgo de no disciplinar durante el desarrollo temprano de los hijos y años escolares, la relación de amigos es corta en duración. Termina después de la escuela primaria y entonces los adolescentes y jóvenes adultos batallan con su independencia. Les faltan las herramientas para ser independientes, especialmente saber en quién confiar. Así que ellos llaman a los padres continuamente para que intervengan y lo rescaten. So, parents, today we learned how to communicate positively with our children. We examined our use of mixed signals and learned to communicate our expectations clearly.
We discovered that if we are arguing with our children, we're not in control. They are. We learned that we can deflect and prevent an argument with the words nevertheless or regardless. We discovered that discipline is training and learning that develops character, self-control, and moral capacity. Children want and need their parents to be parents who guide them rather than primarily be their friend. As parents, we need to model responsible behavior and enforce boundaries for unacceptable behaviors. El día de hoy aprendimos a cómo comunicarnos positivamente con nuestros hijos, comunicando nuestras expectativas con claridad y precisión. Aprendimos que si nos involucramos en argumentos con nuestros hijos, no estamos en control. Ellos son los que están en control. Descubrimos que el poder de las palabras, sin embargo, y o de todas maneras, desvían y previenen argumentos. Descubrimos que la disciplina es la capacitación y el aprendizaje que desarrolla el carácter, el autocontrol, la capacidad moral. Aprendimos que los niños quieren y necesitan que sus padres sean primeramente padres, que los guíen antes de que sean padres amigos. Como padres, necesitamos ser modelos a seguir y reforzar los límites de comportamiento de nuestros hijos. Gracias. Parents, thank you so much for joining us. We really appreciate your time and effort for being here with us virtually. We will send a survey via email so you can give us your feedback on what you liked and what you think we need to improve on. Again, I'm Sara Hernandez, Federal Programs Coordinator. Padres, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les estaremos enviando una encuesta por correo electrónico para que puedan darnos su opinión sobre lo que les gustó, lo que creen que necesitamos mejorar. Mi nombre es Karen Morales Rodríguez. Muchas gracias. Okay, there is a question if there's another session at 3 p.m. and there is not, this is the only session. It will be recorded and we will be uploading it onto our website, UISD.net under federal programs, and it will be there. Yes, thank you so much. Thank you.